En los últimos tiempos ha proliferado la aparición de pequeños pero muy exquisitos establecimientos hoteleros que se conocen con el nombre de hoteles boutique. Hoy tendremos la oportunidad de visitar uno que es un verdadero placer para los sentidos. Nada más atravesar la puerta y entrar en este hall es como una energía especial que te atrapa. Es un ambiente de máxima tranquilidad. Cada uno de los objetos, la decoración, la arquitectura del edificio, todo realmente te atrapa. Hay energía positiva, una energía que te invita a relajarte en cada uno de los espacios de este hotel. Tenemos una zona en el hall para sentarnos, con colores neutros muy agradables. Como veis, cada espacio es muy acogedor. Sin duda, lo que más nos impresiona cuando llegamos es este gran espacio, esta gran cúpula con un lucernario en lo alto que inyecta un montón de luz a todo este gran volumen de espacio. Este suelo antiguo es fantástico. No tiene juntas de dilatación. Es todo un pavimento continuo, antiguo, pero muy atractivo. Hay infinidad de detalles que atrapan la vista. Como no, el romanticismo de... No sé tocar, lo siento. Aquí tenemos pared de estuco, piedra natural, bóvedas. La reforma del edificio ha sabido mantener perfectamente el espíritu original. Se trata de un edificio con valor histórico. Esta es la cafetería del hotel. Es tan exquisita, tan especial como todo lo demás, como podéis ver. Su chimenea, todos los detalles. Fijaros en las bóvedas de piedra, el carácter que tiene, la decoración magnífica, está cuidado hasta el último detalle, como os podéis dar cuenta, en el mobiliario hay infinidad de objetos interesantes y, cómo no, la repostería de este lugar es maravillosa. Productos artesanos de aquí de Menorca de primera calidad. Este distribuidor con el arco de cañón de piedra, llegamos a este espacio que es el comedor del hotel. Como veis, es un estilo así como de bodega con los techos abovedados y tenemos además una pequeña terraza que da al exterior, que le da un desahogo perfecto para iluminar el edificio. Tenemos ocho habitaciones totalmente diferentes, cada una con su propia personalidad. Vamos a tener la posibilidad de visitar dos de las ocho habitaciones. Esta es una habitación muy elegante, amplia, es una habitación realmente familiar. Aquí tenemos una preciosa chimenea que se ha mantenido intacta desde el origen del edificio. Como veis, tonos pasteles con dibujo de cenefa, la carpintería original también de la época. Es una carpintería noble de calidad. Aquí tenemos la alcoba, cama de forja. La verdad es que es... El ambiente es inmejorable, techos altos, vigas de madera vistas.
El pavimento es todo continuo, muy suave. Hay infinidad de detalles para los amantes de las cosas antiguas. Fijaros en este detalle de la carpintería. Cómo se recoge y queda perfectamente integrada con el marco. Aquí tenemos algo realmente llamativo. Es una litera, una pequeña cama, una cama infantil de obra, muy antigua. No sé de qué fecha es, pero realmente debe ser muy antigua. Y fijaros en todos los detalles. Por ejemplo, tenemos iluminación indirecta con tejas en las esquinas. La arquitectura, la verdad, es que es una delicia. Y aquí tenemos vestidor. Y el cuarto de baño. Aquí el lavabo, esta pica es de, parece que es de barro antigua. Y fijaros en la bañera, con este arco ojival. Qué curioso. Esta habitación es muy diferente. Aquí, por ejemplo, el pavimento es de terracota con pequeñas baldosas, tipo mosaico. Aquí tenemos el armario, como veis, no tiene puerta. Esto es algo muy mediterráneo. De nuevo, tenemos una habitación, una alcoba amplia, con techos altos, vigas originales de madera. Si las miramos detenidamente, vemos que tienen en los extremos bisel, o sea que son unas vigas realmente elegantes. Tonos pastel, la cama con dosel, una cama de forja. Son camas señoriales, las camas de las habitaciones de este hotel. Sobra decir que tenemos todo tipo de confort, calefacción, aire acondicionado, conexión a internet, todo lo que hoy en día podamos requerir para tener una estancia lo más confortable posible. Y aquí tenemos nuestro propio balcón. Y como podemos ver, el entorno es de lo más entrañable. Aquí tenemos una calle con un empedrado antiguo que tiene un aire medieval absoluto. El cuarto de baño también es muy interesante. Aquí tenemos el lavabo con doble seno, con estas pilas antiguas. Parece cerámica o piedra. Bañera redonda, con esta cortina tan vintage y muy buena iluminación, porque tenemos muchas ventanas al exterior y todos los techos siempre de madera, las vigas de madera y los techos de piedra natural. Desde el solarium del hotel tenemos una vista muy interesante del centro histórico de Ciudadela. Esto es la catedral, un edificio imponente, una arquitectura espectacular de la Edad Media, y al fondo vemos el mar. Incluso en los días claros llegamos a ver el perfil de la isla de Mallorca. Y he dejado para el final del vídeo lo que para mí es lo más interesante, el espacio más espectacular. Este espacio es impresionante, no por el tamaño, sino por la calidez, el estilo, la arquitectura. En lo que probablemente fue el antiguo sótano de este edificio histórico, que no lo he explicado antes, es un edificio que se construyó a mediados del siglo XVIII y
Mirad qué piscina, es espectacular. Esta piscina con las bóvedas de piedra, la verdad es que apetece un montón tirarte al agua. Y también tenemos un spa, lo que se llama habitualmente un jacuzzi. El espacio es exquisito. Este es el baño turco también, como veis, no falta ningún detalle y este hotel es el lugar perfecto. Yo creo que no hay ninguno que le supere para tener una experiencia de lo más placentera en vuestra estancia aquí en Menorca. A juzgar por los comentarios que han ido dejando los clientes del hotel, han tenido una estancia fantástica y su experiencia ha sido inmejorable.